Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partida partidarios Revolución de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos camaradas, usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadros. Bienvenidos a una jornada más de discusión política y de debate en este su programa Escuela de Cuadros. Eh, programa de reflexión, de discusión eh, que permite pues que podamos llegar a sus hogares en la profundización del pensamiento socialista. El día de hoy estará aquí la compañera Cira Pascual, la compañera Natalia Medrano, la compañera Thaís Rodríguez, mi persona, Carlos Rodríguez, y eh, el profesor. Rubén Sardoya nos estará eh, ahondando en el tema que tenemos el día de hoy. Eh, es un programa temático que estará basado en la ciencia, la tecnología y el capital. Le damos de inmediato el derecho de palabra, profesor, bienvenido, eh, para que nos dé una conceptualización con, en torno al texto y que a partir de allí podamos desarrollar un conjunto de preguntas. Sí, bueno, muchas gracias. Eh, como tú bien decías, no se trata, como en otras ocasiones, de un análisis de un texto determinado de algún clásico de pensamiento marxista, se, se trata de un programa temático y el tema que se ha escogido es un tema, a mi juicio, de extraordinaria actualidad e importancia para la comprensión de los destinos históricos del capitalismo y también el socialismo, que es el problema de la relación entre ciencia, tecnología y capital. Hacía referencia a un texto, eh, creo que eh, de manera concentrada, en el pensamiento de Marx este tema es abordado en la sección 4 del primer tomo del capital, que tiene cuatro capítulos, los capítulos 10, 11, 12 y 13. El capítulo 10 dirigido al estudio de la plusvalía extraordinaria, porque una de las ideas centrales de Marx es que en el capitalismo la ciencia actúa como un medio de producción de plusvalía extraordinaria. ¿Cómo funciona la plusvalía extraordinaria como motor de la innovación? Cuando un capitalista implementa una nueva tecnología o método mejorado de producción, puede bajar los costos, pero el precio sigue siendo el mismo, ya que otros empresarios no tienen acceso a la tecnología. Mientras se mantiene la situación, el capitalista puede obtener una plusvalía extra o extraordinaria. Tarde o temprano, el nuevo método será adoptado por todos los productores y desaparece la plusvalía extraordinaria hasta que se encuentra una nueva tecnología y el ciclo comienza de nuevo. La búsqueda de la plusvalía extraordinaria motiva a los capitalistas a mejorar la producción, a implementar nueva tecnología. El capítulo 11 en que Marx aborda las formas iniciales primarias de organización del modo capitalista de producción, las protoformas o formas primeras de organización, como es, como, como es la cooperación simple. El siguiente capítulo está dedicado a una forma en la cual se ha desarrollado esta cooperación, que es lo que se conoce como manufactura. Y por último, el capítulo número 13 habla de la gran maquinaria, de la gran producción maquinizada que constituye, según Marx, el fundamento, el fundamento técnico adecuado para la producción capitalista. Sobre todo en este capítulo 13, a nuestro juicio, aparecen importantísimas reflexiones, valoraciones de Marx acerca del papel que tiene la ciencia en el proceso de producción capitalista. Pero no solo, también las encontramos en general a lo largo de toda su obra, particularmente importante nos parecen ambos tomos de los fundamentos de la crítica de la economía política, la contribución a la crítica de la economía política de Marx. Y adicionalmente hay un texto eh, que elaboramos, o sea, aparece con mi firma, pero un texto elaborado con las ideas de un conjunto. De, de compañeros que estuvimos trabajando largamente sobre las características del capitalismo contemporáneo, los profesores Rafael Cervantes, Felipe Gil y Roberto Regalado. Un texto que se llama Ciencia, Tecnología y Capital: Una ojeada al desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo contemporáneo. Bueno, este es el tema, esta es la bibliografía fundamental y complementaria en la cual nos hemos basado y quedamos abiertos, como siempre, a sus preguntas. Bueno, quizás podríamos eh, comenzar con una pregunta sobre la ciencia como eh, el abordaje de la ciencia o la existencia de la ciencia como algo en sí positivo o como en algo en sí eh, negativo. Digamos que en algunos momentos se ha pensado o en algunos discursos se comenta que la ciencia es la salvación. En otros discursos, en otros momentos eh, se ha imaginado que la ciencia es... La pro, una problemática en sí, un problema en sí. Entonces, si pudiésemos abordar esas, esas dos perspectivas, la ciencia en relación a la realidad vivida. Sí, bueno, mientras te escuchaba, recordaba aquel escrito con el cual Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, se dio a conocer a raíz de la convocatoria a un concurso con el tema. Un tema que era formulado con la siguiente pregunta: ¿Han, ¿Más o menos han contribuido las ciencias y las artes al mejoramiento de las costumbres humanas? Y a contrapelo de lo que está enraizado en la conciencia cotidiana, en la opinión de la mayoría de las personas, eh, Russo ganó este concurso con un escrito en el cual demostraba que no, que la ciencia y las artes no habían contribuido al mejoramiento de las, de las costumbres humanas, sino todo lo contrario. Muchos han sido los partidarios de este punto de vista muchas veces con posiciones reaccionarias. En cuanto a la ciencia, tradicionalmente se ha convertido en un elemento de, de luz, como se le decía en el siglo de las luces, frente al oscurantismo religioso, frente al oscurantismo medieval, la ciencia incluso parió sus mártires. A Miguel Servet se le quemó vivo por hablar de la circulación de la sangre, se conoce de Giordano Bruno, y como de... De, por ejemplo, de Galilei no se le quemó porque a, último, a última hora se retractó, aunque saliera diciendo pese a todo se mueve, la Tierra se refería. Pero al mismo tiempo, junto a esta eh, posición de ataque a la ciencia como un elemento que se enfrenta a las verdades supuestamente establecidas e intocables por determinados dogmas, se ha desarrollado toda una corriente hija. Del, del, de la época capitalista del desarrollo de la humanidad, que ve en la ciencia una especie de salvadora de todos los problemas humanos, una especie de, de ángel de la guarda ante las dificultades que plantea la coexistencia y la existencia humana, sus relaciones con la naturaleza, la sociedad, en general, la cultura. Estas dos posiciones pudiéramos llamarlas esquemáticamente pesimismo tecnológico y optimismo tecnológico. Unas ven a las, en la ciencia una especie de Dios y las otras ven en la ciencia una especie de diablo. Lamentablemente no creemos que la ciencia sea ni un lamentablemente no, no creemos que la ciencia sea ni dios ni el diablo. Todo indica que los dioses y los diablos somos los propios seres humanos que en nuestro ser, en nuestra actividad, en nuestro pensamiento a lo largo de la historia han anidado potencias constructivas y potencias destructivas de la humanidad y la ciencia no escapa a esto. Al igual que la religión, al igual que el arte, al igual que la moral, al igual que toda la diversidad de las formas de la actividad material y espiritual humana. En cualquier caso, nosotros no creemos que la ciencia sea el fundamento de la vida social. No creemos que la ciencia y la tecnología sean la llave maestra que me va a permitir abrir todos los, todas las puertas que cierran, eh, que encierran los secretos de la vida, de la naturaleza, de la sociedad. Y del pensamiento no creemos. Creemos en que la ciencia y la técnica han ido ocupando progresivamente en el desarrollo de la, de la humanidad un papel cada vez más destacado, pero ellas no son sujetos que andan por sí mismos, ellas no son sujetos independientes. De ellas no dependen todas las circunstancias de la vida, al contrario, la ciencia y la, y la tecnología se insertan en organismos sociales determinados, están determinados por razones económicas, razones políticas, razones sociales, razones culturales, hasta por la propia educación. Integran toda una totalidad orgánica de relaciones sociales en la cual la ciencia y la tecnología juegan su papel. No, 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 no. Este... Bueno, primero un, un comentario importante, reivindicar la importancia de este programa este, por su vigencia, por, por la necesidad de tener elementos, herramientas para comprender la sociedad capitalista contemporánea, donde la ciencia y la tecnología son como algo excepcional, lo más importante y lo que va a permitir el desarrollo. Y, y el fortalecimiento de una nueva sociedad, supuestamente. Y bueno, un poco para entrar en materia de, de producción y de modos de producción dentro del capitalismo, eh, ¿de qué manera se empieza a insertar la ciencia y la tecnología como un, un elemento o un componente fundamental en, en el modo de producción capitalista? Sí, correcto. Eh, nos parece importante hacer una breve referencia histórica aunque no sea nuestro objetivo fundamental hoy. Una primera idea que nos parece necesario dejar bien establecida. No siempre la ciencia fue una fuerza productiva. No siempre el capitalismo utilizó la ciencia como una fuerza productiva, es decir, como una fuerza con la que cuenta el capitalismo, con la que cuentan los seres humanos, en las condiciones del capitalismo para incrementar la productividad de trabajo, transformar la naturaleza, transformar las relaciones sociales y transformar a los propios seres humanos. En los albores del capitalismo, en lo que se conoce incluso como los inicios de la, de la revolución industrial, de lo que hoy llaman la primera revolución industrial, el desarrollo de la ciencia y la tecnología avanzaba de manera paralela. De la misma manera que los seres humanos construían barcos antes de que Arquímedes descubriera el principio de flotación, es decir, no, era, no fue necesario históricamente que se descubriera ese principio científico para poder proceder a la construcción de barcos de la misma manera, en, incluso en, al inicio, de la revolución industrial en los primeros pasos del modo de producción capitalista, los, las modificaciones tecnológicas no eran la objetivación del conocimiento científico, no eran el producto de la aplicación de la ciencia a los procesos productivos. Las primeras. Herramienta, incluso la máquina de herramienta, no eran el resultado de la investigación científica. La investigación científica se desarrollaba de forma paralela inicialmente en determinadas sociedades, en determinadas academias que eran más bien clubes aristocráticos, donde, donde individuos, generalmente de la aristocracia, individuos con, con todas las necesidades materiales cubiertas que hacían honor a aquello que decía Platón de que la, el ocio es la madre de la filosofía, es la madre de saber, eh, se dedicaban a descubrir, eh, a estudiar la naturaleza, a estudiar la organización de los astros en el cielo, la organización de la, la forma en que vivían los peces en el mar, los animales en la tierra, las rocas, las utilidades, se ponían de acuerdo, se enviaban cartas que eran una protoforma, una forma inicial de lo que luego serían revistas científicas, se reunían. En, en zonas determinadas, a veces en la casa de algunos de ellos, y se ponían a, a intercambiar sobre los descubrimientos a los que habían llegado. Trataban sobre la gravitación universal, sobre las distintas fuerzas que inciden en la naturaleza. Esos conocimientos, se enseñaban el último aparatico que habían descubierto por el cual una chispa saltaba de un lado al otro. Esos conocimientos permitían profundizar en el conocimiento de la naturaleza. Era, como decía Aristóteles, una forma de acercarse al hombre a Dios, y sin embargo, no eran aplicados en el proceso de producción material. El conocimiento necesario para el proceso de producción material era transmitido de padres a hijos y, no, y existía como en la forma de secretos del oficio, de recetas, si quieres trabajar el vino hazlo de esta manera, si quieres trabajar la madera de tal manera espera en tal época, etcétera, etcétera. De modo que avanzaban de forma paralela hasta el, cap hasta el inicio del, del desarrollo capitalista la ciencia y la tecnología. Profesor, yo creo que esta pregunta requerirá de más tiempo. Después de un corte, hemos visto lo que son eh, las tecnoutopías. Yo quería mencionar también en cuanto a las tecnoutopías, eh, por ejemplo, la supuesta respuesta de que el Internet eh, democratiza la sociedad. ¿no? Esa sería una tecnoutopía. Y también cómo la ciencia y la tecnología se convierten en el capitalismo, en una fuerza productiva. Después de un corte en Escuela de Cuadros, en este programa que estamos estudiando la ciencia y la tecnología, continuamos con más de esta discusión. Ya volvemos. ¿La ciencia es Dios o el diablo? ¿La ciencia nos va a llevar a las puertas del paraíso o al último anillo del infierno? Algunos plantean que la ciencia en sí corrompe la sociedad. Otros mantienen que la ciencia nos conecta y nos hace más inteligentes y pacíficos. Pero el marxismo nos enseña que la tecnología de por sí no es ni buena ni mala. No se la puede considerar aislada, independiente de las relaciones sociales en que se desarrolla y aplica. Estas relaciones sean de explotación o cooperación, sean capitalistas o socialistas, determinan el carácter positivo o negativo de la tecnología en un momento histórico. Bien, y continuamos con este programa temático el día de hoy de Escuela de Cuadros, acompañados con el profesor eh, Rubén Sardoya hablando de ciencia, tecnología y capital. Y este profesor, usted nos había hecho un recuento histórico y nos había comentado en el segmento pasado que en los albores del capitalismo eh, la ciencia y la tecnología iban caminando, digamos, de forma paralela. Pero llega un momento en que no sigue siendo así, que este, se produce un cambio. Entonces la ciencia pasa a formar parte del modo de producción. Explíquenos un poco cómo ocurre eso y cuándo. La ciencia se convierte en una fuerza productiva del capital cuando el capitalismo encuentra su base técnica, la base técnica que es adecuada a su naturaleza, que es la gran producción de maquinaria. Mientras el capitalismo, es decir, la relación de producción por la cual un individuo con medios de producción, le compra la fuerza de trabajo a otra que no posee medios de producción, se manifiesta en forma simple como una cooperación simple e incluso como una manufactura en la cual los obreros van realizando funciones parciales en el proceso productivo, no es necesaria la, el involucramiento de la ciencia, no es necesario que del proceso productivo se separen un conjunto de individuos que ya no se dediquen a producir mercancías, sino se dediquen a producir conocimiento que puedan aumentar la productividad del trabajo, abaratar el costo de las mercancías, darles más calidad y aumentar las ganancias del capitalista. Hasta ese momento, en las sociedades precapitalistas, en las primeras etapas del capitalismo, el conocimiento necesario para la producción le pertenecía al productor directo, al hombre y la mujer que producía, al trabajador. Con el capitalismo empieza un proceso de diferenciación de lo que Marx llama potencias intelectuales de la producción, es decir, el conocimiento necesario para la producción, empieza a separarse del productor directo. Cuando usted piensa en, un en una gran fábrica, en una gran empresa de maquinaria, que semeja, según Marx, un monstruo mecánico con, toda, con todos sus brazos, eh, eh, trabajando de manera simultánea, compasada, y donde el trabajador ha sido reducido, a la simple función de apretar un botón, vigilar con la vista el funcionamiento de la máquina, estar atento a algún desperdicio, es decir, si se ha convertido en un apéndice de la máquina, ya el simple conocimiento ese que se transmitía en la forma de receta, de secreto del oficio de padres a hijos, es insuficiente para garantizar las grandes escalas de producción que se necesita. Piénsese, por ejemplo, en la fuerza motriz que es necesario aplicar. Mientras usted es un artesano y usted está trabajando, digamos, la madera, es suficiente la fuerza de su músculo. Imagínese usted que usted va en una gran fábrica capitalista, usted va a producir muebles y esos muebles van a salir a, va a, salir a una cama cada cinco minutos. La fuerza necesaria para producir eso ya no es eh, ya, ya necesita de un conocimiento de las regularidades de la esencia de la naturaleza que permita ponerlo en, en, en función de esa producción. El conocimiento de la fuerza del agua, el conocimiento de la fuerza del viento, el conocimiento de la electricidad. Se hace necesario que un grupo de individuos deje de producir mercancías y se dedique a producir conocimiento. No cualesquiera conocimiento como aquellos sabios de la antigüedad o los mismos tipo Newton e incluso hasta el mismo Darwin. Para los cuales el conocimiento era un valor en sí mismo y la sabiduría era un placer. No, conocimientos que sean capaces de aumentar la productividad del trabajo. Con la gran producción maquinizada, con la gran industria de maquinaria, donde el capitalismo encuentra la base más adecuada a su funcionamiento, surge la profesión de científico, es decir, individuos dedicados a producir ideas para ser convertidas en fuerzas productivas. La ciencia se enajena del productor directo, el productor ese que antes. Era capaz, pinces en un máster, en un maestro de obra que era capaz de conocer todo el proceso íntegro desde el inicio hasta el final, que sabía cuándo sembrar la uva, cómo cosecharla, qué hacer con ella después, cómo extraerle el jugo, en qué momento comenzar eh, a producir el vino, cómo envasarlo, etcétera, etcétera. Ese individuo que empezaba y terminaba el proceso productivo y lo conocía, queda en el pasado. Aparecen individuos parciales. Obreros parciales que apenas conocen, solo conocen el lugar que ocupan, las funciones que ellos ejecutan en el todo. La imagen clásica es la de Charles Chaplin en, en, en tiempos modernos: un individuo eh, reducido a estar apretando una tuerca, a, a volverse lo que más llamaba un cretino profesional, un virtuoso en la ejecución de funciones sociales a, 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 aisladas y un profundo ignorante en relación con la totalidad del proceso productivo, por no hablar ya de, de los conocimientos culturales e históricos de, de otro tipo. Individuos que son cretinos profesionales, es decir, no el cretinismo entendido como una enfermedad biológica, sino como, como entendido como una enfermedad del, del cuerpo social del trabajo humano en las condiciones del capitalismo. Es el capitalista, es el capitalismo el que necesariamente convierte a la ciencia. En una fuerza productiva y el proceso productivo cada vez se va convirtiendo más, según palabras de Mar, en una objetivación del conocimiento científico, una forma en que el saber de los científicos producidos por, por intelectuales profesionales, ingenieros científicos, técnicos, se convierte en mercancías, en, en objetos capaces de aumentar el valor invertido por el capitalista en la producción y procurarles ganancias Ahora, profe, este, esta situación que usted comenta. Eh, deja al trabajador en una, digamos, pudiera decirse, una situación de minusvalía frente al capital, o sea, deja al trabajo una minusvalía frente al capital porque coloca al trabajador como una pieza más rápidamente sustituible en el, todo el proceso de producción. Eh, digamos, me gustaría su valoración en torno a esto, si hay alguna salida en torno a los trabajadores, eh, eh, digamos, para, para solventar esa situación. Los efectos de los desarrollos científicos y tecnológicos sobre el trabajador son catastróficos. Es conocido, son conocidos los movimientos que a inicios del siglo XIX en Inglaterra de trabajadores destruían las máquinas porque veían a las máquinas como fuerzas hostiles, ajenas así. Ellos estaban privados de todo el conocimiento, ellos estaban incluso privados del, del, del conocimiento necesario para comprender cómo funcionaban esas máquinas. Esas máquinas los convertían en simples apéndices, en simples piezas, los convertían en lo menos importante del proceso productivo, en aquello de lo cual el capitalista podía prescindir. Pues el capitalista no puede prescindir de la máquina, sin embargo el obrero puede prescindir porque existe un ejército industrial de reserva, para no hablar ya de los marginados que nunca siquiera van a entrar en ese ejército, que lo pueden sustituir en su trabajo. La maquinaria, al, al hacer ya innecesaria la, la fortaleza del músculo del trabajador, permite una cosa que no permitían anteriormente los trabajos, la mayoría de los trabajos artesanales, que es la incorporación de las mujeres y los niños al proceso productivo. La incorporación de las mujeres y los niños en condiciones totalmente desfavorables, con salarios infinitamente inferiores a los de los hombres, utilizados incluso para, eh, co como medios de obtención fácil de plusvalía. Marx describe eh, cómo a veces el capitalista le era más útil emplear mujeres que caballos, porque mantener... Un caballo era infinitamente más costoso que mantener a esas mujeres que no, cuyo precio de producción no era nada. Las arrojaban en las minas, a veces mujeres y jóvenes, las arrojaban desnudas y semidesnudas ahí entre fieras para producir. Eh, con ellas de forma fácil. Es decir, el, el, la, la utilización de la maquinaria, la aplicación de la ciencia al, 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 al proceso de producción capitalista incorpora a la explotación capitalista al hombre y a la mujer. Pero ¿eso cómo hace? ¿Eso qué significa? ¿Eso quiere decir que ahora a la familia del obrero le va a, in, a entrar un mayor ingreso? No. Sencillamente lo que ocurre es que el, el salario del padre, del, del jefe de la familia, de, de acuerdo a esas instituciones patriarcales, desciende y se distribuye entre la mujer y el hijo. A veces es posible que no descienda tanto como lo que se les paga en forma de salario a la mujer y a los hijos. No importa, él va a tener entonces tres o cuatro trabajadores más por el costo de lo que antes era uno u otro más. Las consecuencias de la introducción de la maquinaria, de la, de la tecnología capitalista sobre el trabajo son realmente... Eh, eh, desastrosas para él. Lo convierten en, en, en un autómata que apenas conoce el lugar que ocupa la acción que realiza en la totalidad del proceso. Hace que su trabajo sea monótono, hace que su trabajo sea aburrido, que sea hastiante, que, que se le lleve hasta el extremo del agotamiento físico. Hace que el, que, el, que el trabajador solo se sienta un ser humano fuera del trabajo y dentro del trabajo se sienta casi que como una tuerca y que sea lo más prescindible de todo, con, con, eh, contribuye a crear lo que Marx llamaba hombres fragmentarios, uh -huh. obreros parciales, uh -huh. hablando entonces de que el obrero total era eh, la manufactura o era la gran empresa capitalista conformada por decenas de máquinas y sus apéndices humanos, Pero donde ahí. ese trabajo muerto, el trabajo materializado en las máquinas dominaba al trabajo vivo el trabajo de los obreros. Porque porque la gran, las grandes inversiones en ciencia y tecnología se hacen generalmente los monopolios y porque si decimos que en el, en el capital hay un gran desarrollo de la ciencia y la tecnología paralelamente también hay un estancamiento no realmente no se llega a, a un tope de desarrollo de la ciencia y la tecnología en, y sobre todo nunca en función de las necesidades de la sociedad sino en función de generar mayor capital o sea, son dos preguntas Repíteme la, primera, <laughs> la me... primera hablábamos de los monopolios porque o correcto, sea la inversión correcto, correcto, correcto. realmente la hace son los monopolios y en abre el capítulo 13 de primer tomo del capital se encuentra una frase que al principio lo asombra allí dice marx que la ciencia no le cuesta nada al capitalista que sencillamente la toma y hoy nosotros sabemos cuánto le cuesta al capitalista la ciencia ¿A qué se está refiriendo Marx en, en la época del capitalismo de la libre concurrencia, de la libre competencia, el capitalismo no monopolista, el capitalismo que conoció Marx? El capital no estaba lo suficientemente concentrado como para invertir en la obtención de conocimientos científicos. Imagínese usted una fábrica con 100 trabajadores, con 200 trabajadores. Es siempre un gigantesco reto para el, capital, para el capitalista a lograr que, su, que el capital invertido crezca. Es decir, lograr la plusvalía. Imagínense ustedes, ¿puede ese individuo invertir una cifra equivalente a lo que hoy podemos entender por mil millones o dos mil o tres mil millones de dólares en obtener conocimientos científicos como hoy es necesario invertir? Porque cualquier aparato de esa de investigación cuesta 100 millones de dólares. Cualquier aparato de medición a través de los cuales se hacen los descubrimientos, un conjunto de descubrimientos científicos, digamos, en la física moderna puede costar 100 millones de dólares. No. El capitalismo en la época premonopolista era incapaz de invertir en ciencia y tecnología. Solo la concentración y la centralización del capital, de ese proceso que comienza en el último tercio, en el último cuarto del siglo XIX, de acuerdo en correspondencia con lo que más llamaba la tendencia general del capital hacia la centralización, hacia la concentración, hacia la destrucción de otros capitales y la asimilación y crecimiento de estos capitales en, en capitales altamente concentrados solo eso permite crear laboratorios en las industrias crear laboratorios como apéndice de las industrias invertir en comprar fuerza de trabajo altamente calificada como es la ciencia de, la fuerza de trabajo de los científicos y de los ingenieros invertir en comprar equipamiento de investigación invertir en comprar materia prima necesaria para la investigación e indicarle a estos investigadores, científicos, ingenieros, que descubran determinadas regularidades de la naturaleza y progresivamente de la sociedad que puedan ser aplicadas en el proceso de producción capitalista, que puedan abaratar el costo de las mercancías, que puedan acortar el tiempo de trabajo necesario del obrero, es decir, aquel en que el obrero trabaja para sí, y alargar el tiempo de trabajo excedente del obrero, aquel en, en que el obrero trabaja para el capitalista. Estas condiciones solo se dan... En la época del capitalismo monopolista, estas condiciones solo se dan en la época del imperialismo, donde aparecen los grandes laboratorios industriales y a lo largo de, de, de todo el siglo XX se van convirtiendo en la presencia más cotidiana. La ciencia y la tecnología entran en la composición del capital. El capital no solo se ve obligado a comprar fuerza de trabajo de los obreros y medios de producción, se ve obligado a comprar la fuerza altamente calificada de los ingenieros y de los científicos y se ve obligada a invertir también en el equipamiento de investigación. Este último es capital constante y aquel es capital variable. Eso ocurre con el monopolio. El monopolio es quien convierte a la ciencia en la principal fuerza productiva del capital. Yo quería leer una cita que nos apunta a algunos elementos fundamentales de lo que venimos discutiendo y también nos abre paso a lo que iremos discutiendo en el siguiente segmento. La burguesía no puede existir si no es revolucionando incesantemente los instrumentos de la producción, que por tanto vale decir el sistema todo de producción y con él todo el régimen social. Bueno, en el siguiente segmento de Escuela de Cuadros vamos a eh, seguir a partir de esta cita y otros elementos, discutiendo el tema de la ciencia y la tecnología desde una perspectiva marxista. No se vayan, ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. de vuelta con Escuela de Cuadros, un programa de formación política y en este programa con el profesor Rubén Sardoya estamos estudiando desde una perspectiva marxista la ciencia y la tecnología cómo se engrana esta con los intereses del capital. Antes del corte eh, dejábamos una suerte de pregunta al aire. Sería el techo que le coloca el capitalismo al desarrollo de la ciencia y tecnología y concretamente el techo las, el desarrollo de la ciencia y tecnología bajo el capitalismo monopólico. Si nos puede ayudar a entender. Sí, me gustaría comenzar recordando una idea de Lenin. Lenin hablaba del doble carácter del monopolio y de la relación del monopolio con las fuerzas productivas. Por un lado, no cabe duda de que el monopolio contribuye al desarrollo de las fuerzas productivas. Recientemente hablábamos de que una condición para la inversión de colosales cantidades de sumas de dinero en comprar fuerza de trabajo de científicos e ingenieros y en comprar equipamiento de investigación solo era posible en las condiciones de una altísima concentración y centralización del capital propia de los monopolios. Justamente los monopolios. Expoliados por la competencia, expoliados por la necesidad de reducir el costo de las mercancías, expoliados por, por el hambre de plusvalía que los caracteriza, se ven eh, tentados, se ven inclinados, se ven inducidos a desarrollar las fuerzas productivas, a desarrollar la ciencia y la tecnología, a desarrollar los conocimientos científicos, a convertir los conocimientos científicos en tecnología y a, y a utilizar la tecnología nueva en el proceso Productivo. Este es el lado más visible del asunto, este es el lado que más se divulga, este es el lado que crea todas estas ilusiones científico-tecnológicas, el fetichismo científico-tecnológico al cual se hacía referencia al inicio, eh, vivimos embrujados por el mago de la ciencia y la tecnología y la ciencia y la tecnología va a ser, van a ser los grandes salvadores del capitalismo, de sus crisis, cada vez que se le presenta una dificultad aparecerán nuevos descubrimientos científicos, nuevas tecnologías que nos dejarán abiertos y que eh, harán que el capitalismo escape a esas crisis. Decía que este era el lado más visible, detrás hay otro lado que está oculto y que a mi juicio es el más importante. Y es el hecho de que los monopolios frenan el desarrollo de las fuerzas productivas. Piénsese, sobre esto llamaba la atención el propio Lenin, en lo que significa un precio de monopolio. Cuando a una mercancía se le pone un precio de monopolio, con independencia de su costo de producción, se está frenando cualquier incentivo para mejorar las tecnologías que conducen a su producción. Pero no solo eso. Imaginen un mundo totalmente automatizado. Y yo debo decir que hoy. Por hoy, el capitalismo cuenta con todas las condiciones para una automatización virtualmente total de los procesos productivos. Imagínense un mundo totalmente automatizado, con una superproducción de mercancías tal que se hacen totalmente invendibles y totalmente incomprables. Imagínense esa automatización desplazando obreros del proceso productivo. La máquina herramienta en Inglaterra, decía Marx, era capaz de sustituir el trabajo de 40 obreros. Imagínense cuántos obreros pueden sustituir, el trabajo de cuántos obreros puede sustituir las modernas máquinas automatizadas, computarizadas o los robots. Imagínense esos batallones de seres humanos expulsados de los procesos productivos. Esos son costos impagables para el capitalismo. Ni pueden automatizar toda la producción, ni pueden seguir desarrollando las fuerzas productivas, ni pueden expulsar a esos obreros de su trabajo. Y es por eso que los monopolios ponen freno al desarrollo del conocimiento científico. No solo que lo hacen selectivo y solo se descubre, solo se investiga y solo se crean nuevas tecnologías que contribuyen directamente a hacer crecer el capital, no. Frenan los conocimientos científicos. Frenan, una vez obtenidos los que se obtienen, la conversión del conocimiento científico en una tecnología determinada. Y frenan la introducción de esas tecnologías en la producción. El freno este se observa por doquier en la sociedad capitalista. Se observa, por ejemplo, en la subutilización crónica, no es casual, de las capacidades productivas de las empresas. Las empresas una empresa que produzca 20, al 30, al 40, al 50% de su capacidad, se considera una empresa altamente productiva. Se observa incluso con un indicador tan simple como el crecimiento tan lento de los productos internos brutos de los distintos países, los crecimientos global en un año, un 1%, un 2%, un 3%, con todas las posibilidades productivas que dormitan en la humanidad contemporánea, en una humanidad que ha logrado una alfabetización de forma crecientemente universal, elevando todos los niveles y con unas capacidades intelectuales tremendas y sin embargo no somos capaces siquiera de lograr un crecimiento de la productividad eh, mínimamente, mínimamente razonable. El capitalismo monopólico trae consigo una tendencia a monopolizar la ciencia y el conocimiento. Hay un creciente grado de privatización de las innovaciones científicas y tecnológicas. El monopolio capitalista de la ciencia y la tecnología tiene un doble carácter. Por un lado, con la gran concentración de la riqueza surge la posibilidad de invertir ingentes cantidades de dinero en la investigación. Así nacen los departamentos de investigación y desarrollo en las grandes corporaciones. Esto impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas y descubrimientos en ciertas áreas, pero por otro lado, puesto que la inversión sigue siendo dependiente de la ganancia, esto frena el desarrollo. Los capitalistas no pueden invertir y desarrollar en beneficio de la humanidad. Recientemente, Martin Deckers, presidente de Bayer, dijo: "Desarrollamos medicinas contra el cáncer no para los indios, sino para pacientes occidentales que puedan pagarlas". También ocurre que el conocimiento científico está cada vez más privatizado y controlado por menos actores, a través de patentes y leyes que protegen la propiedad intelectual. Todo esto genera una tendencia al estancamiento, desarrollo distorsionado y la descomposición que se hace evidente, por ejemplo, en el gran desarrollo de la industria militar, donde la investigación está subsidiada por los gobiernos imperialistas y la ganancia está asegurada, mientras millones de niños mueren todos los años por desnutrición. se convierte en fuerzas que frenan el desarrollo. Esto se expresa, por ejemplo, en el, en el desgaste moral de la maquinaria. La ma una maquinaria totalmente útil que, 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 que puede producir infinitud de valores para, para el mundo, valores de uso que resuelvan necesidades humanas, es descartada porque ya no puede vencer en la competencia capitalista, es destruida. Y se puede hablar también de monopolios, entonces, del conocimiento con las patentes que no son más que la privatización de las ideas. Esto que estamos hablando se verifica en las restricciones a la circulación del conocimiento. Ellos dicen con altavoces que se dedican a difundir la ciencia, la cultura, el saber. No, hay un movimiento cautivo del saber. Esas patentes, digamos, hacen que una empresa monopolista pueda utilizar un conocimiento científico, un adelanto tecnológico en exclusiva durante 10, 15 y hasta 20 años. Piénsese, por ejemplo, en la industria militar, en la cual los conocimientos son cautivos. Se hace, se hace todo una noticia, el hecho de que un dron caiga en Irán y los científicos y técnicos iraníes lo descompongan, porque el funcionamiento de un dron. Cuya tecnología es infinitamente superior a esta que ustedes ven aquí. Estos son subproductos de la industria militar cuando ya llevan 20 años en circulación y son obsoletos, lo dejan que entren a la vida civil. Ahí el, el por eso es que se ha convertido en uno de los temas más candentes de la relación internacional: el tema de las patentes, el tema de los secretos industriales, el tema del espionaje industrial. Ahí se está frenando el desarrollo del saber, frenando el desarrollo de la tecnología, frenando. Y el freno fundamental está en la propia finalidad de la producción capitalista, que es producir valores de cambio. Se produce para que aumente la, balance, la ganancia del capitalista, para que haya plusvalía, para que la mercancía pueda ser intercambiada por dinero, que aumente la cantidad, que sea superior al dinero inicialmente invertido por el capitalista, no se crean valores de cambio, no se crean valores para satisfacer las necesidades humanas. Si esos valores satisfacen necesidades humanas, es porque esto es una condición para que puedan ser valores de cambio. Pero la finalidad es aquella. Eso es lo que explica que no haya tanta inversión, por ejemplo, en la industria o la investigación para la salud, y si hay una gran inversión en la industria armamentista. ¿no? Exactamente, eso es lo que explica eso. Hay inversión en la salud en la medida en que lo que se invierta es eh, produzca tecnología que abaraten el costo de la mercancía y que, y que permitan al capitalista obtener mayores ganancias. Si no, no se produce. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Sales de rehidratación oral para niños que mueren de diarrea en África o un adminículo que se le incrusta en el cerebro a un millonario sordo para que pueda oír? En sales de hidratación oral, no, y en para África para no se invierte. Aquí se invierte, porque el capital huele la ganancia y va detrás de ella. Es, 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 un, es un sujeto vivo, con un instinto que lo mueve hacia donde haya ganancia. Ahí está lo que se produce, lo que no se produce, ahí está lo que se desarrolla y lo que se frena. Profesor, eh, yo, quería, yo quería hacer una pregunta breve y luego eh, darle paso a la compañera Natalia, que también tenía un aporte. Eh, pero quería decir en cuanto al tema de, de la monopolización del conocimiento, que aquí en Venezuela no hemos sido ajenos. Por ejemplo, en PDVSA, el cerebro de PDVSA estaba, hasta el golpe de sabotaje petrolero, en Estados Unidos. Entonces, allí vemos cómo eh, hay un monopolio del conocimiento que además atraviesa fronteras, está monopolizado en el norte. Evidentemente se trata de, de superar eso y para eso es necesario, digamos, incorporar todo ese conocimiento en el desarrollo de las fuerzas productivas en la construcción de un nuevo modelo. ¿no? Y creo que por allí también va el aporte de la compañera Natalia. Sí, eh, yo también quería asociarlo a nuestra realidad, como para poner un poco, o, para dar un aporte a los que nos puedan estar escuchando. Entonces, después de ver... ¿Qué ha sucedido con el desarrollo de las investigaciones científicas y, y de la tecnología en el capitalismo? Y cómo no se logran cubrir esas necesidades o no se llega hasta, hasta el fin último que es el ser humano. Entonces, ¿cómo podríamos, qué papel debería tomar eh, la ciencia y la tecnología en un modelo en construcción que estamos eh, experimentando aquí en Venezuela y allá también, en, en otros países también, pero eh, que sea realmente útil? a no al capital, sino a los seres humanos. El problema de la ciencia debe verse de manera orgánica en su entrelazamiento con el resto de los problemas de la sociedad. Yo parto de la firme convicción de que el desarrollo científico, al igual que el desarrollo de otras esferas de la producción espiritual de la humanidad, solo es posible si se libera del yugo del capital. ¿Habrá una ciencia puesta en función de los seres humanos? allí donde esta ciencia esté encaminada o, o persiga por objetivo a aumentar la productividad de valores de uso, es decir, de objetos que no sean simples mercancías, de objetos, servicios, funciones sociales que satisfagan necesidades humanas, allí donde la ciencia sea un elemento de la composición del capital, allí donde para producirla haya que invertir capital en pagar medios de investigación, en pagar la fuerza de trabajo del obrero, del ingeniero y del científico, allí donde el ingeniero y el científico sean meros asalariados, puestos en función del capitalismo, allí donde lo que se investiga es lo que conduce. Aumentar las ganancias del capitalista, allí la ciencia siempre, lejos de ser un factor coadyuvante al desarrollo social y a la creación de un mundo de relaciones solidarias entre los seres humanos, la ciencia va a ser un factor agravante de las contradicciones del capitalismo. A veces se considera que la vieja tesis del marxismo, vieja, en sentido de formulada hace más de hace 150 años, a mi juicio conserva toda su, toda su validez, de que las las fuerzas productivas que ha producido el capitalismo ya no pueden ser contenidas en las relaciones capitalistas de producción se da por anticuada a mi juicio ocurre todo lo contrario eh, evidencia de esto son las crisis y las guerras que son cuya función ante todo es la, desde el punto de vista de la racionalidad económica del capitalismo es destruir fuerzas productivas evidencia de esto es la destrucción de la naturaleza evidencia de esto es todo el freno al desarrollo de las fuerzas productivas a que hemos hecho referencia. Evidencia de esto son las tendencias que se ponen de manifiesto según las cuales, mientras mayor, mayores son los conocimientos científicos creados, menos posibilidades tienen esto de convertirse en tecnología. Y mientras más tecnología haya, menos posibilidades tiene esta de convertirse en factores productivos. Son eh, evidencia. Nosotros aspiramos a una ciencia, a un saber convertido, no en una fuerza productiva del capital sino una fuerza productiva de trabajo social, de la creación de un mundo de relaciones solidarias entre los seres humanos. Esa es una tarea colosal. Esa tarea está vinculada, al, eh, es la misma, eh, es, es análoga a la, pre la pregunta tuya es análoga a la pregunta acerca de cómo lograr superar determinadas formas decadentes de arte o cómo liberar a la religión de determinadas formas aberrantes y toda una diversidad de formas de la Yo creo que la superación del capitalismo no es un ideal que nosotros los comunistas tengamos que imponerle al mundo, la superación del capitalismo es un ideal objetivo que ha ido madurando en el proceso histórico y que la alternativa a él, como decía Rosa Luxemburgo, no puede ser otra que la barbarie. La eh, liberación de la ciencia, de yugo del capital, significa eh, darle la posibilidad de ponerse en función de un desarrollo armónico, multilateral de los seres humanos, de una sociedad en la que el libre desarrollo de cada individuo sea una condición para el libre desarrollo. De todos los individuos. Pero este análisis entonces nos llama un poco al principio que decíamos que la ciencia es una herramienta. De acuerdo a lo que tú lo utilizas, es que tendrá una buena o una mala función. En este sentido, eh, yo también quería traer a colación una, una cita de Fidel que él decía que el futuro de nuestra patria debe ser el futuro de hombres de ciencia, hombres y mujeres de ciencia. Ciencia, en este caso, para liberar a la humanidad de todos sus graves problemas en los que padece. Correcto, es una aspiración. Sí no. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Gracias, profesor Rubén, por la, el conjunto de palabras pues, y, y habernos eh, generado este espacio digamos, de discusión y de debate. Seguimos haciendo el llamado que siempre hacemos, insistimos. En la formación política e ideológica para la construcción del socialismo, creemos que es un tema clave y fundamental, pues sin teoría revolucionaria no hay, no hay práctica revolucionaria, como decía el compañero Lenin. Si quieren hacer contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com y eh, a través de nuestro blog spot, eh, blogspot escuela de cuadros.blogspot.com. Hasta la victoria siempre, venceremos.